¿cómo están? Ya es de mañana y pues estamos listos para comenzar nuestra programación aquí en DGESTV. Como es costumbre, vamos a iniciar con nuestros alumnos, porque ya saben que pues nuestros alumnos son las estrellas de este proyecto. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Hoy tenemos a los chicos y a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 75. Ah, que vienen muy animados. Fíjense, ustedes tienen como ánimo de viernes por la tarde, ¿verdad? A pesar de que hoy ¿qué día es? Hoy es miércoles apenas. Pero fíjense que ¿quién es de tercero? Acá, ¿no? Entonces, ustedes ya la próxima, bueno, no la próxima semana, este fin de semana es el examen. ¡Ay, qué nervios!, ¿no? Pero además de que ya es el examen, pues ustedes se están preparando psicológicamente para la partida de la escuela, ¿no? Y así ya escuchan, ¿cuál es esta canción? ¿Las golondrinas? ¿No? De ¿a dónde irá? Y sus compañeros de segundo dicen, ¡ah! No, porque sí, también para los de segundo y los de primero es complicado cuando llevan proyectos conjuntos y de pronto ver a los de tercero que ya se van es así como, ah, los vamos a extrañar. Pero bueno, igual y se encuentran en la preparatoria, ¿no? Ya, habrá otros momentos. Bueno, pues por favor, vamos a las presentaciones, vamos a comenzar de este lado para que me digan quiénes son los invitados del día de hoy. Bueno, mi nombre es Guadalupe, ella es Marian, nuestro compañero Enrique, Denny y la otra chica. Yeah. Bueno, ¿qué querías? No sé si hablé mucho contigo. ¿Y tú te llamas? Madain. ¿Cómo? Madain. ¿Y de dónde proviene tu nombre? Es bíblico. ¿Y quién es ese personaje? Si no me equivoco, es uno de los nietos de Noé. Ah, fíjense qué interesante. A mí me gustan los nombres originales, fíjate, porque luego los papás son así de que les ponen el de la novela que estaba en esa época. Como que no es una buena historia. ¡Ay, miren! Ya nos pusieron. Es muy triste, pero no se preocupen porque nosotros tenemos programas para exalumnos. Así que seguramente estarán por aquí después, ¿no? Es un consuelo, dice. Bueno, pues ya. De lo perdido, lo ganado, ¿verdad? Muy bien, pues platíquenme de qué tema nos vienen a contar hoy. Bueno, nosotros vamos a hablar del escritor mexicano Ramón López Velarde. En mi opinión, no hay poeta mexicano que al contacto de la obra de este autor no quede fascinado y tenga la necesidad de que este autor sea su compañero irreemplazable. Libros como La Zozobra, El Son del Corazón, El Minutero, hacen de Ramón López Velarde uno de los mejores escritores del siglo XX y me gustaría saber más de este escritor. Mi compañera Denny y Madaí van a hablar sobre esto. Ok. Bueno, lo que sabemos, bueno, es mexicano, nació en Zacatecas, Jerez, en 1888. Y bueno, una obra muy importante que hizo fue Suave Patria. Y empezó a escribir más o menos entre los años 1915 y 1916. Y esto fue porque conoció a una chica que le llamó mucho la atención. Y bueno, se enamoró demasiado y fue su primer poema que escribió y a base de eso comenzó a escribir más. El amor como la mejor musa, ¿verdad? Sí. Para los que dicen que solamente en el desamor se pueden escribir las grandes obras, él estaba enamorado. Pero fíjense que mencionaban que una de las grandes obras de él es Suave Patria. Y este texto es pues muy reconocido, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Yo creo que desde el kinder, cuando vienen las épocas de septiembre y las fiestas patrias, y es clásico que las maestras digan, ay, que se lo aprendan los niños en coro, ¿verdad? Pero la verdad es que aún con los niños del kinder sí nos llega el sentimiento porque la manera en que él ve esta Suave Patria, sí,
Sí, bueno, es que este escritor estaba enamorado de su país, no solamente de la idea del amor, estaba enamoradísimo de lo que es México. México es un país mega diverso, mega cultural, y es algo hermoso porque muy pocas personas lo hacen. Es muy pocos realmente poemas que exalten la belleza natural de México. Y decías, ¿no? Lo cultural, lo geográfico, toda la diversidad que tenemos en todos los sentidos, ¿no? O sea, imagínense decir, hablar de la diversidad de México, así como extensa la palabra, pues sería imposible, ¿no? Porque hay diversidad de muchos tipos y él lo refleja muy bien en este poema, que además es complicadísimo, ya les decía, poder hablar de la diversidad mexicana. Entonces, de pronto él habla de todos estos aspectos y nos conmueve. A mí, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí cada vez que escucho este texto es así como de, ay, quiero llorar, ¿no? Es como oír el himno nacional. Sí, de hecho, este autor en 1919, él se unió a la causa de Francisco y Madero, y en 1917 los villistas matan a su tío. Le llega la noticia en la Ciudad de México. Es por eso que él, a partir de eso, hace un poema muy famoso que es El Edén Invertido. También cuando regresa a su pueblo en Zacatecas, ve el pueblo pues destruido por la guerra, y también hace un poema muy famoso de él que es El Regreso al Pueblo, donde expresa los sentimientos y el porqué de la revolución, la guerra, qué es lo que está sintiendo en ese momento. Sí, un reflejo de esa época tan complicada que vivió él, porque él vive, digamos, nos estaban diciendo de este lado 1914, pues es el fin de la guerra de independencia, pero el inicio de la guerra de revolución. Entonces, de pronto, todos estos cambios que están ocurriendo a su alrededor, y él ve los dos aspectos, ¿no? Sí, hay cosas malas, pero México siempre ha sido fuerte y logrará ponerse de pie, ¿no? Entonces, hay muchas cosas históricas también que él está viviendo que lo impactan en su personalidad y en sus escritos. Bien, de este lado, ¿qué me continúan platicando? Bueno, algo que también cabe destacar de él es que él en un principio empieza a ir a seminarios y por lo tanto, pues eso es para ser pastor. Pero de repente llega un punto en el que se cambia a la escuela de leyes. Entonces, es algo impresionante cómo pasa de próximo pastor a un abogado. Y es algo que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es algo importante en la vida de los demás, porque gran parte de esos cambios que tuvo en su vida fue cómo afectaron a toda su poesía y la buena que era su poesía. Sí, imagínense, yo pienso que debió ser una persona muy espiritual, ¿no? Por ejemplo, porque estaba, digamos, le impactó ese cambio en su vida de estar estudiando religión, teología. Entonces, de pronto, sí cambia de profesión, digamos, pero sin embargo nunca deja de lado lo religioso, aunque no escribe como tal, o bueno, yo no estoy, nunca he leído algo que tenga que ver con religión de él, pero sí se ve reflejado en lo que él escribe. Sí, de hecho, uno de sus temas más idealizados en la poesía es el erotismo, la religión, es uno de los, el romanticismo también, estos son uno de los temas más idealizados de este poeta mexicano, de uno de los mejores poetas mexicanos. Bueno, y de hecho también ha escrito, bueno, Ramón tenía esa gran mente, se podría decir, para escribir grandes poemas que no solamente a nosotros los mexicanos nos inspiraban, sino que también a otros poetas que eran como sus compañeros, lo admiraban por su forma de escribir. Bueno, aquí hay un poema que se llama A un imposible. Me arrancaré, mujer, el imposible, amor de melancólica plegaria, y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible. Iré muy lejos de tu vista grata, y morirá sin mí, cariño tierno, como en las noches del helado invierno se extingue la llorosa serenata. Entonces, al caer desfallecido, con el fardo de todos mis pesares, guardaré los marchitos azares entre los pliegues del nupcial vestido. O sea, Ramón tenía esa mentalidad como para escribir poemas tan bellos, que son como uno de los más famosos,
que ha escrito a lo largo de toda su carrera. Y nos da mucho orgullo que haya sido mexicano y poder también representar nuestro país como un país muy poeta. Claro. Además, como un país que sí lee y escribe, ¿no? Porque siempre tenemos como esa idea mitificada de que México no lee, que México no escribe, pero México ha sido cuna de grandes poetas y escritores, lo cual quiere decir que sí hay posibilidades, o sea, más bien es de creer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya nos decían de este lado, pues Ramón es uno de los grandes protagonistas de la época de la escritura en general, pero sobre todo de la poesía. Entonces hay que tener como un gran grandes posibilidades, una inteligencia, nos decías tú, para poder escribir así. Ya vimos que no escribía así como palabras muy básicas, digamos, ¿no? Tenía una complejidad su poesía y también la métrica para él era muy importante. Entonces, no es como cualquier cosa, ¿no? No es como de que, ay, pues hoy voy a escribir sobre la florecita de la mañana, sino elegía muy bien sus temas y las palabras que iba a utilizar y la estructura del poema. Muy bien, ¿y nos van a compartir de este lado otros poemas? Sí, claro, vamos a leer El Adiós. Fuensanta, dulce amiga, blanca y leve mujer, dueña ideal para mi primer suspiro y mis copiosas lágrimas de ayer, enlutada que un día de entusiasmo soñé con decorar, prendiendo en la alborda de las nupcias, en el negro mobiliario de tu pecho, una fecunda rama de azar. Dime, ¿es verdad que me has muerto, mi quimera? Y el ídolo de tu palidez, ¿no volverá a soñar con el milagro de la diafana rosa de tu tez? Así interrogó en la profunda noche, mientras las nubes van, cual pesadillas, lobregas y grime. A distancia, unos huérfanos sin pan. De las cercanas torres, bajo el fúnebre, son de un toque de difuntos. Y Fuensanta clama en un gesto de desolación. ¿No escuchas las esquinas agoreras? Tocan a un muerto por nuestra ilusión. Me duele ser cruel y quitar tus labios la última gota de la vieja miel. Ay, fíjense, aquí en coincidencia con lo que nos estaban leyendo, habla del amor, ¿no? Pero de un desamor, no como las canciones de ahora que es así de y te vas a morir porque me dejaste, ¿no? En realidad, muy enamorado. Exacto, o sea, él sigue enamorado y le dice, no importa que me hayas dejado, yo te sigo amando. Exacto, te voy a amar para siempre, aunque tú seas feliz con otro, aunque me hayas dejado. Aquí el que nos leías incluso dice, ¿no? En las nupcias, o sea, parece que lo dejó justo cuando se iban a casar o ya tenían planes de casarse. Y sin embargo, él dice, te perdono y de todos modos te voy a seguir amando. Imagínense, ¿no? Ese sentimiento, ustedes así hipotéticamente, ¿creen que eso le haya sucedido? Pues claro, sí. Porque bueno, nosotros estamos aquí porque estamos representando el grupo Acción Poética. O sea, Acción Poética es un proyecto que ha nacido, nació el año pasado, nos llamó la atención y es porque para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, para eso solamente necesitamos tinta, papel. Incentivar a las demás personas que con nosotros quieran fomentar ese hábito de la lectoescritura que, bueno, que ya se está perdiendo en México. O sea, estaba leyendo hace poco un estudio donde se dice que de 108 países estudiados, México es el número 107. Es triste. Ay, muy triste. Y además, viendo y sabiendo, porque han hecho muchas campañas, de lo bueno que es leer, ¿no? De sí. Cuántas habilidades, cuánto es necesario el dedicarle un cierto tiempo a la lectura y qué agradable es leer además. Sí, dentro de este proyecto nosotros somos escritores, todos nosotros hacemos nuestros poemas, pero también le pedimos a la comunidad estudiantil que ellos también hagan sus poemas, ellos dediquen, ellos lean, ellos los escriban para las otras personas y este proyecto pues trata de dar a conocer a los jóvenes temas de que pues por lo mismo de que son jóvenes muchas veces pues no lo tienen en cuenta. Uno de los temas que damos a conocer es muy importante porque pues en la adolescencia, el amor,
todo eso. El desamor, sobre todo. Sí, se dejan llevar. Y si me lo permiten, yo traigo un poema de mi autoría que habla precisamente sobre eso, sobre una de las cosas muy importantes que es la violencia en el noviazgo. Okay. El estar contigo, sin embargo, no es bueno. Sí, siento calor. Al estar contigo, se me salen los sueños. En cada lágrima que dejo, veo tu recuerdo. El estar contigo no es una opción. Y si estoy contigo, es como estar en la fila del batallón. Ya no hablamos el mismo lenguaje, ni decimos por favor. Y el estar contigo es estar frente de un cañón. En tus palabras me disparas finas balas de dolor que atraviesan mi pecho y me dejan sin respiración. Estando en la guerra con un arco, te lanzo mi flecha del adiós. ¡Ay, qué pregunta! Un aplauso, por favor. Este poema pues está hablando de una pareja que pues tuvo, menciona ahí que ya no dice ni por favor, ¿no? Que ya perdieron los valores que tenían, el respeto, y pues hasta el final se menciona que ella está poniendo un punto, un final, para que ya no siga esto dañándola más. Esto es algo muy común entre los jóvenes, porque pues aún no tenemos la suficiente madurez como para saber distinguir. Pues yo no sé si los demás jóvenes, pero yo a ustedes los veo muy maduros, ¿eh? No, además el tipo de poesía que tú escribes es muy sutil, ¿ves? No es así como decir, nunca hablas de golpes, nunca se menciona la palabra como tal violencia, y sin embargo entendemos el contexto, ¿ves? Y podemos, bueno, quizá las personas que estén en ese caso se identifican, ¿ves? Pero no es como en esa situación de yo estoy mal o estamos haciendo algo malo, sino en los sentimientos, en la expresión pura. Y es algo que sabía hacer muy bien el autor del que viene a hablar hoy, ¿no? Sí. Pero fíjate que estás mostrando ahí este cuaderno de acción poética, que es básicamente ustedes lo que llevan, ¿no? El proyecto tiene que ver con leer, pero también con escribir, ¿no? Con reflejar todos esos sentimientos que decías bien, a veces los adolescentes, bueno, es muy complicado expresarlos de alguna manera, ¿no? Sacarlos, digamos. Y bueno, con ¿Cómo le podrían llamar ustedes? ¿Taller? ¿Grupo? Somos un grupo de jóvenes escritores que impulsamos a la sociedad estudiantil a que ellos también escriban y lean poemas. De hecho, nosotros hemos tenido varios proyectos. Uno de ellos ha sido el concurso En busca de un joven poeta. En este proyecto nosotros impulsamos a los jóvenes poetas porque pues por semana nos llegan bastantes poemas, nos llegan unos 25, 50 poemas entre toda la escuela y los impulsamos a ellos a que ellos tuvieran un lugar. Nosotros les dábamos las opciones de qué podía hablar, las características y ellos nos daban los poemas, nosotros los seleccionábamos. Y un proyecto cercano que tenemos ahorita es una antología para registrar todos los poemas de los alumnos de tercero que en este año se van y todos los demás poemas. Ah, fíjense, sí, nos estaba comentando su profesora antes de entrar al aire que tienen este proyecto muy ambicioso de preparar ya una antología como tal, ¿no? Algo físico que refleje todo este trabajo que han estado haciendo. Y es sorprendente lo que dices, ¿no? A veces hay muchos chicos y chicas que les gusta escribir, pero de pronto dicen, híjole, es que sí, me van a bulear ahí, ¿no? Si digo que escribo sobre el amor y van a decir que… Fíjate, me gustaría sobre todo conocer la opinión de Enrique, ¿sí? Porque a veces para las mujeres en la sociedad, pues es como, ah, bueno, una mujer que escribe romance, poesía, que lee novelas, que ve telenovelas, está bien, ¿no? Pero de pronto para los hombres es como más complicado, como que tienen esa visión de no, los hombres no deben de tener sentimientos. Entonces, a ver, platícanos, Enrique, ¿cómo es la participación del lado masculino en este proyecto y cómo es tu sentir como hombre de escribir, de poder expresarte? Bueno, yo empecé en este ciclo, participé en este grupo porque
A mí, de hecho, me gusta mucho la música de rap y hip hop, que mucha gente la ve como música de vandalismo, pero en general no es música de vandalismo, es arte urbana, que igual hace rimas, y no todo es grosería en ese tipo de canciones, sino que también a mí me animó mucho esa idea de sacar mis propias palabras, porque muchos creen que hace palabras y escribe canciones de un modo tan, se podría decir, muy, muy genial. Sí, muy fácil. Lo hacen ver muy dinámico, digamos. Ajá, pero la gente piensa que esas personas tienen un don, un don especial para eso. Pero en realidad cualquiera puede escribir, solamente es como dice mi compañera, tener pluma y lápiz, con eso puedes sacar todos tus sentimientos que tienes a través de una forma sana y no decir, por ejemplo, vandalismo o cosas insanas. Uh-huh. Entonces yo me animé a este proyecto porque me fascinaba mucho la idea de escribir y creo que es algo muy importante porque ya, esto ya se está perdiendo aquí en nuestro país. Ya creo que la tecnología ya nos se adelantó mucho. Ya nos rebasó la tecnología, ya todo piensan que es videojuegos y todo eso. Pero en realidad no, nosotros queremos rescatar todo eso que es poesía uh-huh. y escritura y transformarlo en algo que nos puede gustar a todos. Fíjense que hay algo que me pareció muy interesante de este lado. Recuérdame tu nombre. Guadalupe nos decía, es un proyecto de lectoescritura, es decir, no nada más escribimos, también leemos, ¿no? Porque para poder escribir es muy importante leer, ¿no? Yo he visto que cuando hay un autor famoso y una de las primeras preguntas es ¿quién es tu inspiración, ¿no? ¿En quién te basaste? ¿Quién es tu autor favorito? ¿Por qué? Porque eso nos marca también. Entonces, por ahí decía la maestra, cuando los chicos llegaron, yo les preguntaba, ¿ya conocían a Ramón López Velarde? Y ellos dicen, sí, porque al ser un poeta, pues ustedes se pueden identificar, ¿no? Con estos sentimientos que él expresa, con la manera en la que él escribe. Entonces, es como mucho más fácil poder descubrir palabras, descubrir sentimientos a través de otro autor, ¿no? Entonces, es muy importante también el lado de la lectura. Y entonces, platíquenos de este lado, del lado de la lectura, ¿cómo está este proyecto? Pues, por ejemplo, este ciclo escolar que empezó, a los chicos de primero, entran como que con mucha pena, no sé, entonces vamos y les damos a conocer lo que generaciones pasadas o nosotros hemos escrito y los leemos en el grupo, para que ellos vean y se den cuenta de que no hay por qué tener pena. Y les explicamos la finalidad del proyecto. Y entonces les leemos poemas que nosotros hacemos. Entonces con esto ellos se dan cuenta de que pues es muy satisfactorio escribirlo. Y entonces poco a poco se empiezan a integrar una por grupo y esa niña del grupo le dice a su amiga y a ella le interesa y ven que nosotros reconocemos su esfuerzo leyendo los poemas en la ceremonia o haciendo los concursos, porque en los concursos reconocemos su esfuerzo dándoles pequeños premios, libros de autores, poetas mexicanos, latinos, cosas que les sirven de relacionados con la poesía. Y entonces poco a poco así se van integrando cada vez más a este grupo de acción poética. Y esto pues no tiene mucho que empezó, pero pues cada vez más va creciendo y pues no, para nosotros es se podría decir, es muy satisfactorio ver cómo, o sea, empezar de poquito hemos logrado tanto en poquito tiempo y pues es una gran satisfacción porque sí les gusta el proyecto y nos piden que leamos sus poemas en la ceremonia. Ya casi no tienen pena, o sea, antes como empezábamos no querían, pero ya de que empezamos a ir a los grupos y vieron que vale la pena, que es bonito participar, cada vez más niños y alumnos se están integrando a este proyecto. De hecho, hasta algunos profesores también están apoyando con este proyecto. ¿Los profesores cómo apoyan? ¿Escriben? Sí, hay profesores que escriben
y también nos ayudan con los periódicos murales, porque hacemos periódicos murales y pegamos los poemas, los que no alcanzan a leerse, porque como a veces son demasiados poemas los que nos dan, los hacemos en periódicos murales. Y pues la sociedad de alumnos nos apoya también, y los alumnos pueden pasar y ver sus poemas ahí, y así es como vamos avanzando cada vez más con este proyecto. Y algo muy importante que dijo Deni, nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, y es algo muy importante, tanto por la lectura como el expresarnos ante nuestra escritura. Sí. Y comentábamos hace un rato que pues los hombres son los que más temor tienen hacia expresarse. Pues en el concurso de acción poética nos sorprendimos mucho todos, porque los dos primeros lugares fueron hombres. Los dos primeros lugares que se ganaron fueron muchachos que estaban dentro del concurso y que pasaron etapa con etapa y pudieron sus poemas cumplir los requisitos y ser los mejores de toda la escuela. Fíjense, o sea, hubo más renuencia entre los hombres y sin embargo los hombres dieron muy buena batalla. Bueno, cabe destacar que en mi experiencia, a pesar de que los chicos son más retraídos, siempre son mejores poetas, porque precisamente por eso al no poder expresar ese sentir en las palabras, o sea, te asombras de las cosas que llegan a escribir, o sea, es algo magnífico, algo satisfactorio, algo retributario, no sé, esto siento que le estoy dejando algo a la escuela por todo lo que a mí me ha dado, o sea, con ayuda de los profesores esto no sería posible. Fíjense, qué interesante, porque además es un proyecto, como dices, que ustedes fundaron, pero ahorita ya van a pasar la estafeta a la siguiente generación. Por eso ahora vienen como las dos partes, la primera generación y la segunda generación, ¿no? Pero ya es como algo que ustedes dicen, eso es mío, ¿no? Yo contribuí a lograr eso y pues ojalá y continúe. Muy bien. Sí queremos continuar con este proyecto, y de hecho ahorita que mis compañeras de tercero se van, pues pues estamos pensando en sacar nuevos proyectos para que esto continúe y no se quede así, porque pues yo siento que de alguna forma le da mucho apoyo a la secundaria, porque uh-huh. El primer año que yo estuve pues no se veía como que no sé, nosotros los alumnos nos faltaba eso, porque ahora que ya está el proyecto, siento que hay más alumnos que ya se expresan más, que ya no somos tan tímidos así, o sea, y bueno, yo le agradezco a Adriana, que fue quien fundó Acción Poética, por dar este proyecto en serio, y yo era muy, muy tímida, así para escribir también, y bueno, ella me podría decir que ella me ayudó, me inspiró a sacar el primer poema, y la verdad le doy mucho, mucho las gracias, porque gracias a ella fue que yo pude estar aquí. Sí, qué interesante. Hace un año se fundó este proyecto con esta chica llamada Adriana. Hace un año no había tantos proyectos, y esperamos que año con año este proyecto se siga avanzando. Por ejemplo, el año pasado pues no hubo un concurso, no hubo antología, y de hecho el Día Mundial de la Poesía tuvimos un proyecto muy divertido en todos los salones, en los recesos, salimos vestidos de sándwiches, en cada lado venía un poema de algún escritor, una cita textual de escritores, y íbamos repartiendo separadores para los libros con escritos de todos nuestros poetas favoritos. Ay, fíjense qué interesante, ¿no? Pues mándenos todas esas fotografías, seguramente ahí tienen evidencia, sí, para que nosotros también compartamos estos proyectos, porque la idea es no nada más que se queden esta vez, sino que ustedes la reproduzcan en su escuela, pero también que haya otras escuelas que tomen esto como inspiración y hagan sus propios grupos, ¿no? Bueno, chicos, la verdad es que podríamos continuar hablando. Yo les dije que aquí nos iba y ya nos van a traer cafecito, pero tenemos que despedirnos y todos. Pues sí, entonces antes de que terminemos, por favor, para que tengan un espacio para enviar sus saludos, vamos a empezar de aquel lado, ya que ya tienen el micrófono. Por favor, hacia la cámara, tus saludos. Un saludo a mi mamá, Aleida.
Yo igual le mando saludos a mi mami, se llama Juanita. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia, que espero y me vean por televisión. De este lado. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, Fausto, y a mi mamá, Elizabeth. Pues yo le mando un saludo a mi familia y a los televidentes que nos vieron el día de hoy. Y un saludo a todos los integrantes de Acción Poética, ¿verdad? Sí. Para que los que no están en el grupo se animen a participar y pues a hacer que esto se vuelva más grande, ¿no? Un proyecto cada vez más y más grande y que pues también se contagien en otras escuelas. Bueno, pues esto fue nuestros alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 75. Y nosotros pues queremos enviar también un saludo y un agradecimiento, primero que nada a su director, que se llama Joel Méndez Mondragón, Director de la técnica 75, y pues a todo el personal administrativo, docente y directivo de la secundaria técnica 75, y por supuesto a nuestro director general de educación secundaria técnica, licenciado Manuel Salgado Cuevas. Pues gracias a él podemos hacer este y todos los programas en radio y en televisión. Pues nos despedimos, chicos, no se olviden de ver nuestra transmisión, nuestros calendarios, porque tenemos mucha más programación diseñada para ustedes, y pues nos despedimos, adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.